se firmó un convenio con la empresa Vitel ya para iniciar el centro de operaciones y también algunas cámaras piloto que se van a iniciar, de esta manera garantizar la seguridad. Pero no es solo eso, este convenio también viene acompañado de un software que va a permitir que varios servicios que tiene la comuna provincial se vayan agregando a estos aplicativos, de tal manera que podamos llegar de manera más rápida y directa al ciudadano. Entonces, es una plataforma que se va a venir trabajando de manera progresiva de acuerdo a su implementación. Hay que recordar que la municipalidad anteriormente no ha tenido ese tipo de procesos, así que pasa por un tema de tiempo la adecuación que vayamos a tener, pero de esa manera vamos a garantizar seguridad y mejor servicio también al ciudadano. Tenemos nosotros un promedio de 6 meses piloto que se van a implementar y luego ya vamos a ver cuál va a ser el proceso con la empresa, de acuerdo a la calidad del servicio también. Vamos a seguir atacando varios frentes para poder dar buen resultado a la población.